Como no, de un asalto en la zona de Ipané, en el local comercial llamado HD, donde llegaron dos hombres armados y a punta de, con violencia actuaron, porque a punta de arma de fuego exigieron a las cajeras, a la entrega del dinero que estaba en la caja registradora. Se llevaron el dinero en efectivo, según la denuncia policial, unos 3 millones y medio de guaraníes, según el propietario, unos 10 millones de guaraníes. El objetivo aparentemente era el dinero en sí, ¿verdad? Porque estaban clientes en el lugar que no fueron golpeados, ni siquiera llevado su celular, incluso a uno de ellos le redujeron, le dijeron, bueno, ponete en el piso, guardó su celular y nada pasó, pero directamente fueron a buscar el dinero que estaba en la caja. Aparentemente manejaba información. ¿Por qué digo esto? Porque el propietario en comunicación telefónica mencionó que él había dejado un cierto monto porque tenía que venir uno que trae mercaderías y le tenía que entregar el dinero. Por eso es que había más de 10 millones de guaraníes en caja, 10 millones y casi 600 mil guaraníes, según al menos el propietario. Este local se ubica sobre las calles Curupaytí y Cañada Rojas del barrio Virgen del Carmen de la ciudad de Ipané. El asalto ocurrió ayer cerca de las 17:30 a 18 horas aproximadamente. Incluso en ese horario la policía recibió la denuncia por parte del propietario. Con violencia entonces asaltaron un local comercial y llevaron dinero en efectivo en la ciudad de Ipané. Celso Vázquez, oficial de policía. Dos cajeras que fueron intimadas por dos sujetos con arma de fuego en mano, aparentemente una 38, intimidaron a la que entregó la recaudación de las dos cajas. En el momento que ellos no pusieron resistencia y entregaron dinero recaudado el día de la fecha. Los otros dos sujetos llegaron encima de una motocicleta, uno de ellos tenía un cangurito tipo pullover y el otro con kepis. Ambos sujetos con mochila, una mochila de color azul y el otro negro. Los dos tenían arma de fuego intimidándole que entré en la pertenencia y los que estaban en el recinto, el cliente que estaba en el fondo, no llegó a llevar otras cosas porque solamente por lo visto estos sujetos querían llevar la recaudación del dinero en efectivo. Por la rapidez y no perder mucho tiempo, se llevaron unos montos aproximados de 3 millones y medio a precisar mañana con lo que es el arqueo general. Aparentemente golpeó también a un adolescente, a un joven que estaba allí, ¿o no? No hubo resistencia en el lugar. Como te estaba comentando, la cajera no pusieron resistencia ya al ver el arma de fuego tipo revólver en las manos de estos dos sujetos y a las dos personas le intimidaron y entregaron lo que es el dinero en efectivo. Actuó con toda tanta rapidez, ¿no? Sí, le manifestó de que esto es un asalto, le proporcionaron y al ver que los dos sujetos tenían arma de fuego, le proporcionaron entregar el dinero a las dos cajas. Las dos cajas están así enfrente.